Con su permiso, compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados de esta 16ª legislatura y a quienes nos siguen por las redes sociales. Mi intervención intenta hacer un esfuerzo de construcción de propuestas para atender y resolver los problemas de las poblaciones indígenas, campesinas, populares, urbanas y clases medias. Todos sabemos que el periodo de 1990 al 2021, pues las políticas de los gobiernos federales, estatales y municipales acentuaron el proceso de desmantelamiento de la propiedad social de la tierra ejidal y comunal. Realmente, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad, ha habido un intento de borrar las huellas de resistencia que nuestros pueblos han dejado en el devenir histórico. Y el objetivo es muy, muy concreto: acabar de destruir la memoria histórica y la personalidad del pueblo maya. Ha sido uno de los objetivos desde que inició la invasión de los europeos a nuestros territorios. Contra eso y la explotación se levantó en armas Jacinto Canek, que en 1761 soñó con establecer o restablecer la gran nación del Anáhuac. No olvidemos que por la justicia y contra la explotación y la democracia comunitaria se peleó en la guerra social maya que dirigieron María Petrona Huicap, precisamente, Cecilio Chi, Venancio Peck, Florentino Chan, Crescencio Pot, Manuel Antonio Ay, Jacinto Pat, entre otros. No olvidemos que contra la injusticia ancestral de hacendados y el mal gobierno se rebelaron Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo Puerto y sus hermanos, quienes crearon con otros líderes mayas el Partido Socialista del Sureste y las Ligas de Resistencia, que le devolvieron al pueblo maya las tierras, leyes laborales y el derecho a las mujeres de participar en la vida pública y una democracia participativa. A decir verdad, compañeros, en reuniones que hemos tenido en diferentes ejidos en el sur del estado, que ustedes saben que son 35 mil kilómetros, en los cuatro municipios, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otompe Blanco, se han escuchado propuestas sobre la implementación de programas de turismo rural que se diversificarían según los recursos con que cuentan los ejidos y las comunidades. Se han propuesto equinoterapia rural, ciclismo de montaña, turismo agroecológico, observatorios de fauna, recorridos integrales en donde los turistas nacionales y extranjeros vivan una experiencia real y enriquecedora de las diferentes actividades que se realizan en el campo para obtener las materias primas, desde los cultivos tradicionales como maíz, trigo, sorgo, etcétera, hasta la extracción de madera, el proceso para crear carbón y la cosecha de miel, todo con el objetivo de que revaloren lo que consumen y se cree una experiencia que rompa con la inercia depredadora del gran turismo que existe en el norte del estado. Además, fíjense, los campesinos lo plantean:
de incentivar las diferentes actividades turísticas rurales, también se ha planteado que los productores puedan ser proveedores directos a las cadenas hoteleras. Para eliminar a los intermediarios, el coyotaje, y que sean los productores que reciban el precio justo por los productos de su trabajo que han realizado. Para tal efecto, se pretende buscar los mecanismos que permitan cumplir a los productores certificarse o efectuar las actividades que reclamen los estándares de los compradores. También, ustedes que han recorrido también el campo, lo sabrán, han propuesto que las cadenas hoteleras, juntamente con los gobiernos locales y estatales, donen los desechos orgánicos a los ejidos agrícolas para mejorar la fertilidad de la tierra, dándole un uso potenciador a los desechos orgánicos que generan las cadenas hoteleras, restauranteras y toda aquella actividad económica que genere desechos orgánicos. Para tal caso, dichos desechos deben de pasar por un proceso de compostaje. En verdad, compañeros, todo esto es limitado. No alcanza para revertir el proceso de desmantelamiento territorial y asegurar nuestro derecho a ser los principales beneficiarios del uso de nuestros bienes comunes y recursos naturales. En las zonas rurales no solo se producen materias primas, y esto lo sabe, lo saben las diputadas y los diputados que han visitado los poblados donde hay artesanos. También existen productos maquilados de la industria textil, los cuales también merecen atención y deben ser exhibidos al mundo, a los turistas nacionales y extranjeros, para que no pase lo mismo que en el campo y sean los intermediarios quienes se queden con el plusvalor generado por las bordadoras y bordadores textiles. No se ha alcanzado el potencial posible de las zonas rurales, pues solo se les ve como zonas marginadas. Y eso, compañeros, esa concepción, esa visión, esa percepción la reproducimos nosotros, inclusive. En donde la producción del campo es poca y de mala calidad, sin embargo, al estar en contacto directo con las comunidades, hemos constatado el enorme potencial económico y cultural que ha sido desperdiciado por los gobiernos anteriores. Debido a las políticas públicas de abandono, las zonas rurales han perdido mucha población joven en edad laboral, que han decidido emigrar a los grandes centros turísticos del Estado. Ofreciendo su mano de obra, este fenómeno desarticula el tejido social, desestructura la familia y, por supuesto, que empobrece aún más a las zonas rurales. La agricultura en las zonas rurales de Quintana Roo es principalmente familiar. Por eso se cultivan áreas pequeñas y el trabajo que se requiere es fundamentalmente familiar, con escasa contratación de mano de obra, imponiéndose como el objetivo principal el autoconsumo y la venta de excedentes en los mercados locales. En realidad, compañeros, los campesinos reclaman que se restauren o se construyan o se reconstruyan sus caminos primarios, que son sus carreteras que conectan con las cabeceras municipales y la capital del estado. Ellos plantean un proyecto de reconstitución del territorio. Para ello, plantean, deben cancelarse o revertirse los procesos que nos trajeron hasta aquí. Ellos dicen que en la península debe verse en conjunto a pesar de la división administrativa. Debe echarse a caminar un plan maestro que devuelva la centralidad a la población maya, indígena y campesina, dar pasos al reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de dirigir el Estado. O sea, creo que es un derecho histórico inalienable
que los mayas tienen. Sin embargo, han permanecido al margen de la conducción del Estado a través de sus instituciones municipales, estatales e inclusive federales. Los recursos públicos deben abandonar su orientación parasitaria, puramente simuladora. Debe construirse un proyecto económico que articule agricultura y ganadería, campesinas, manufactura y artesanía, además de servicios turísticos, ampliar a todas las comunidades rurales el derecho de acceder a Internet, que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, promueve el rescate de los maíces criollos de la península. Todo basado en un programa de inversiones político, inversiones público-sociales, público-comunitarias y público-pequeñas empresas. Porque lo que hasta hoy se ha aplicado son las famosas asociaciones público-privadas, pero con el gran capital nacional e internacional. Para esto plantean los campesinos, o sea, hay que escucharlos, hay que convivir con ellos, hay que darles nuestra confianza para ganarnos la suya. Ellos plantean que se requiere una organización social y política de nuevo tipo. Hacer a un lado a quienes han lucrado con la buena fe de ellos. No hay otra forma de poner fin a la inseguridad, la violencia y a las corrupciones de toda la clase política actualmente existente en el poder. Dicen ellos, necesitamos tomar el gobierno, el rumbo de nuestras vidas desde la comunidad, el sindicato, los barrios populares, las universidades, los movimientos sociales y culturales. Esto no se va a lograr si seguimos dependiendo de políticos simuladores y líderes corruptos, si continuamos dependiendo de las limosnas que los gobiernos y sus compinches nos han lanzado desde su mesa. Estas son experiencias que nosotros hemos vivido y compartido con los mayas, indígenas, campesinos, y se los traemos a ustedes, compañeros y compañeras, para la reflexión, porque a nosotros nos parece que tienen toda la razón inmediata y toda la razón histórica. Con el pueblo, hasta la victoria, compañeros. Muchas gracias.